Ve, ahí va la loca tía Rosa. Mira, Chema, dale gracias a Dios que ando con una gran picazón en todo el cuerpo, ¿viste? Porque si no, es mejor que ya no te quedaría ni siquiera un mísero diente para que los enseñara a la gente, animal. Perdóneme, niña Tenchi, lo que pasa es que no la había reconocido, hombre, que no ves que tengo nublada la vista, niña Tenchi. Vista. Lo que pasa es que aquí te venís a poner a riata. Y vos, Anacleto, ¿a qué horas pensás llegar ahí al cómo se llama, a la pieza? ¿Qué no te dije que había el velorio y cómo se llama y el entierro de la Nicha, hombre? Tenés que ir a cambiarte, qué grosero. Y usted, hombre, deje de andar incitando a la gente que vayan a chupar semejante viejo chiches caídas, que no le da pena, hombre. Mire, aunque sea en grudo, échese, mire, si esas babosadas parecen dos plátanos que están guindando en la mate huerta. Ay, niña Tenchi, si supiera que a las mamayitas les gusta tocarme estos espectorales, ¿ah? De Arnold Schwarzenegger, pues. Bueno, lo que pasa es que con las peperechas que se andan zampando, las babosas han de pensar que esas son las ubres de la vaca, además ante viejo chuco, hombre. ¡Ey, cuídate vos, animal! Si supiera esta vieja chuca que a mí me confunde con Tony Saca por lo elegante que soy, hombre. ¡Qué chucha es más fea, viejo! Mejor anda que te las encemente. ¡Marusa! ¿Qué? ¡Hija, que no te enseñaron educación en tu casa! ¡Mira, cochina, lo que acabas de hacer! No, fíjate, porque yo como no tengo casa... ¡Ay, cómo me río, mira! Por eso te quedaste a bola, por chuca, por ignorante, porque no quisiste aprender. ¡Ay! Ush. Y vos por eso te quedaste a vestir santo, va, porque nadie te quiso prender a vos. ¡Uy, semejante! ¡Uy, qué lleves! ¡Quítate vos, quítate! ¡Shh, quítate! ¡Apestás a tragante! ¡A orines de bolo, de gato, de... ¡Uy, qué lleves! Pues fíjate, mamayita, que yo al menos llego a chuca y a vos aquí toda la colonia te quiere hacer en sopa de chacal. ¡Cállate, pecadora! ¡Ay! Yo por eso nunca tuve marido, para que no se mancillara mi cuerpo con el pecado de la carne. ¡Vieja mentirosa! ¿Me vas a decir que el Chema a vigilarte el sueño de que... ¡Desgraciada! ¡Ay, es que esta voz! ¡Esta vieja me quiere matar, hombre! ¡Mentira! ¡Qué vastedad! ¡Cálmese, niña Drusila! ¡Mire, ve! ¡Qué vastedad! Y mire, solo con el gran retumbo que acaba de caer, se acaba de caer un multicondominio. ¿Cómo es, hija, mi mal? ¡No, nada! ¡Mire! ¡Déjense de babosadas, hombre! ¡Y respeten! ¡Que no es que se acaba de morir la mamá de Chepe, nuestra vecina, hombre! ¡Guarden un poco de sosiego y dejen de estarse peleando en estos momentos, hombre, de luto, hombre! ¡Mejor vámonos allá al velorio! ¡La tienen enfrente, sí, de la casa, mire, hombre! ¡Pobrecita! Y pensar que la niña Nisha dejó un hijo solo en el mundo. ¡Ah, chis! ¡Pero el tal Chepe, vos, aunque se haya quedado solo, sí ya está bastante grande! ¡Ay, bastón! ¿Cómo? No, que ya está bien crecidito, pues, a eso me refiero, ya vamos. Y con pisto, mamita. ¿Cómo que con pisto? Ay, no, hombre, déjate de tonteras, hombre, si esos son pelados igual que los otros, hombre. Si esos no tienen, las viejas no dejó ni cuartillo partido por la mitad. Pues sí. Juran ustedes, miren, si ahí anda la bola que la vieja se ganó la lotería y que el Chepe todavía no ha encontrado el billete premiado, pues. ¿Cómo? ¿Pero y por qué vos? Porque la vieja se lo ha escondido en el calzón y al Chepe le dan penas carolianas. Entonces así la van a enterrar con el billete premiado de $50,000. ¡Ay, no! Ay, no, ya me voy a cambiar. No, pero miren, ve, es que falta, les voy a explicar, hombre. ¡Vengan! ¡Ay, Dios, fueron estos toques! ¡Ay, Chepito, Chepito, mi muchachito! ¡Ay, cuál! Gracias, niña Tenchi. ¡Ay, no! Gracias, don Anacleto. Mira, Chepe, realmente, ¿cuánto sentimos Anacleto y yo lo que le ha pasado a tu mamá? Pues es tenerla aquí, ¿cómo se llama? Ya afinada ella, va, pero... ¿Sabes que esas son cosas del destino, Chepito? Ella, que esas son cosas que uno...
no puede prever. Pasan, una queda con la quijada abierta y se acabó, ¿va? Vas a dispensar, yo, mira, con mucha humildad, yo sé que vas a pasar aquí como... Hoy la van a enterrar a la señora en la tarde, pero igual, pues, tenés hambre, no has comido desde anoche, que es expectativo, perdón. Que si no la señora va, como se llama, aquí te traje un pancito con frijoles, ¿verdad? Que por lo menos que te pase el hambre un poco, ¿va? Gracias, señora Tencha. Mira, chefito, hombre. Y para que te vaya ahí, la comida es por el bucho, hombre. No hay nada mejor que el propio chaparro de San Miguel de Pesonte, hombre. ¿Cómo le vas a estar dando guaro al bicho, hombre? Que no ve que está con la gran pena, no seas tan animal, hombre. Pasa para allá. Sin vergüenza, la chupa. Te las mata vos mejor. No le hagas caso, Chepito. Mira, ya sabes que estamos con vos. Cualquier cosa, contá conmigo. Y querés esto, querés que te lave la ropa, cualquier cosa, porque es que los machos no sirven para eso, ¿va? Así es que no te preocupes. Y el pan, si lo sentís un poco tieso, no te preocupes, porque el francés de la semana pasada que el chivo compartió para hacer el budín, ¿va? Pero ella que los frijoles no están chuqueados, ¿dónde hoy oís? Gracias, niña Tencha, gracias. Ay, abierta. Ay, Chepito, Chepito y guamado. Ay, necesitaba de una madre. Ay, José. Hay un problema que creo que nadie va a poder cubrir el lugar que dejó mi mamá en el corazón, pues nadie pueda tomar ese lugar. No, yo sé que como madre no, pero ya va a llegar alguien que te eche la pierna. Digo, que te eche el hombro, hijo, para que salgas adelante, sí. Una mujer, mira, una mujer buena, hacendosa, una buena esposa, madurita, ¿verdad? No como esa bicha de ahora que no sabe ni lavar los trastes. Ay, mira, Pimpollito. Ay, aquí te traigo en la cartera, mira, 3 latas de macarela lisleña, ¿verdad? Para la cena. Yo creo que con 3 latitas alcanza para los dos. ¿Cómo así para los dos? No, pues sí. Ay, Chepito, es que mira, yo pensaba acompañarte, mira, la primera noche. ¡Perra, papá! ¡Perra! Ay, si todavía me acuerdo. ¿Cuándo se murió mi tío Belisario? Gracias, niña José, pero prefiero estar sola. Pobrecita la niña Micha, tan buena que era. Ojalá que el Señor la haya cogido en su seno y la tenga en su santa gloria. ¿Y cómo puedes decir eso, semejante sinvergüenza, Drusila? ¿Y no decías que la odiabas porque te había hueviado 2 gallinas de allá del... ¿cómo se llama? ¿De tu casa, pues? ¡Ay, pero esas son cosas de vivos! En la muerte se perdona todo, Hortensia. ¡Ah! O sea que pensás perdonarle el hecho que te haya robado un tumbanido de allá del barrio La Vega que tenías. Mira, mejor no hablemos de cosas desagradables, vos siempre de ponzoñosa. Mira, Tencha, mira. Qué asombroso, ¿verdad? Es como uno queda cuando de tilinte, cuando se muere, ¿verdad? Porque mira, la vieja hasta bigote tenía y no se le notaba en vida, ¿verdad? Sí, fíjate que yo realmente nunca me había puesto a pensar, nunca en vida, nunca me di cuenta de eso, no se le notaba. Mira, Anacleto quizás se lo maquillaba, ¿verdad? Uh-huh. Y mira, se le veía hasta como pus, porque quizás por el solo, quizás ya se le decolora a uno el pelo cuando se muere, ¿verdad? Mira, pero es ella que, mira, así es la muerte. Es ella que la muerte es algo natural que tenemos que aceptar todo. Lo que pasa es que lo duele a los otros, los vivos que se van. Bueno, algunos está bueno que se vayan más, pero aquí, mamita, lo único que quiero es decir que el Señor la tenga en su gloria y que la zampe en el purgatorio y que la suelte de allí como a los chuchos cuando lo sueltan de la perrera. Así es que lo único, pues. Mira, disculpen que yo me meta en su plática de lo que estaba hablando, pero mira vos. Qué bonita dejaron a la niña Nisha. Como que está dormidita, mira. Chalillo, y que vos así dormís, con los ojos medio abiertos y la jeta torcida. ¿Ah? Ay, que francamente, Anacleto, no. Pues sí, que se mira como que está reposada, pues vaya. Sí, fíjate que yo la veo así como que hasta con sonrisa quedó ella, pobrecita. Mira, a saber si en el último tirón de la muerte se acordó del marido que la estaba atornillando. ¡Como Hortensia, respeta que no te enseñaron a respetar de chiquita, que enfrente de los difuntos no se hablan chuquedades! ¡Ay, y vos qué perra estás porque no has probado bocado, animala! ¡Ah, chivos, qué sabes! ¡Ni buenos garrobos me he dado yo, ya quisiera vos! ¡Ah! O sea que entonces era mentira eso de que era señorita. ¡Desgraciado! ¡Tú me cagaste! ¡Ay, no! 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 ¡Ay
más respeto, animala, hombre, ¿qué más te da? Mira, animala, y saber como que le ha caído agua de alguna planta o alguna gotera, porque mira, tiene toda mojada la cara, mira. ¡Sí! ¡Cállate, Chalí, hombre, con un poco de güero que me acaba de caer encima el oxisa! ¡Camine, camine, vámonos! ¡Que no nos vean, vámonos! ¡Limpiale la cara! Sí, señor. Ay, Chepito, mira qué linda quedó tu madre, mira. Ay, si es una chasca la Virgen de Agua, mira. Yo no sé por qué la vida puede ser así. Ay, no comprendo las cosas de esta vida. Pasarte eso a ti, Chepito, y tú tan indefenso. Pero no, no te preocupes, que ya vas a ver que la vida te va a compensar por haber amado a esta santa mujer. Bueno, con permiso, doña José, voy a saludar al pastor. Sí, mi amor. Bebé, hijo. ¡Semejante vieja desgraciada! ¡Ratera! ¡Ay! Si hubiera sabido que te ibas a pelar, no te hubiera prestado los $10 que te presté la semana pasada. ¡Ay! ¡Ay, bruta! ¿Quién me manda a andarte sacando el dinero? ¡Ay, sí, préstame! Yo allá fui a darte mi dinero como que si tuviera pisto. ¡Ay! ¿Por qué te pelas? ¿Se perdió algo, Josefina? No, lo que pasa es que fíjate que ella aquí estaba viendo que, ay, como que se le ha movido la placa a la señora y se la quería enderezar, ¿verdad? Enderezada deberías de estar vos, pero en la policía, para que te enderecen los cuellos. ¿Cómo se te ocurre estarle reclamando a la pobre difunta, hombre, solo por $10 yeah. que le prestaste, tacaña desgraciada? ¡Ay! ¡Uy! ¡Yo! ¿Cómo vas a creer, Tencha? Lo que pasa es que lo que le estaba diciendo es que si hubiera sabido que se iba a petatear, le hubiera prestado $10 para que fuera a pasar consulta con un internista. No, que esta babosa, pues se va a poner de las sobadoras y esa vieja se la domaba, fíjate. Eso es. Bueno, mira, apúrate, camina, que es ella que llama a todos los fieles para el cementerio, hombre, ya la van a sacar a ella, apúrate. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Deje de estar seriando a la muerta! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, no! ¿Qué más te da, Anacleto? ¡Mira! Todas trozadas ando las patas, mira los callos, el dedo de martillo, hasta, mira, yo creo que me vi inflamar, mira, qué basta, hombre, yo no sé por qué me tuve que venir con estos benditos zapatos, pues en la gran caminata, mejor me hubiera venido con un par de jeans como las que traía la Drusila, vos. Sí. ¿Cómo vas a creer que te vas a venir en chancletas, mamayita? No, hombre, si uno tiene que venir tiperilla, pues si viene para un entierro, pues la babosa esa, porque ella es bajera, pues no tiene clase. Sin embargo, los otros somos de otro tipo de personas, pues tenemos que andar bien calidad, pues. Pero igual, animala, para mí que los hubiéramos venido en taxi, hombre, si esta babosada ya no parece ni entierro, no que parece procesión, es más, hasta peregrinación parece. Haberlos venido a pata desde Soyapango hasta que al cementerio de los ilustres falte conciencia, hombre, mira. ¡Hasta la suela se me rompió, ve! ¡Ay, sí! Como que si vos fueras de taxi. Y cuando andás allá en el centro buscando las mujerzuelas, ¡a pata andás, baboso! ¡Ah! Allá donde te he visto vos consiguiendo bichos por la tecnológica, animala. ¡Qué alcanzativo! ¡Ay! ¡Ya viene! ¿Qué pasa aquí en mi salillo? ¿Qué te pasa? Nada, animala, cállate, que voy a ir a buscar un baño porque ya viene el niño. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, con razón la gran hediondera! ¡Qué bárbaro! Pero este como que se hartó jutes con alguas. ¡Uy, no, qué grosero! Bueno, mira. ¡Ay, no, Josefina! Pero mira, yo no entiendo cómo es que vos has podido traerte esas tus flores tan, pero mira, todas deshidratadas, mira, y hasta una milpa te traje vos. Ay, no son las que le voy a poner a la niña Nicha, pues. Mira, vos, yo creo que estás en el mercurio, te la hueviado, vos. Ay, sí, esas son de las que tienen las señoras de las flores, que después las tiran en la calle porque ya no las ocupan. Ay, sí. Pues fíjate de que no, para que lo sepas. Lo que pasa es que como me enfermé para el día de finados, no pude ir a Chalate. Entonces estas son las que tengo desde la semana pasada.
usadas que las he comprado. Lo que pasa es que en el mesón no ha habido agua toda la semana y por eso las tengo así todas payulas. Ah, no ha habido agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que encima, hija, has de tener el tierrero por ahí abajo, como que es la carretera para los planes. ¡Mentira! No, yo lo digo, va. Bueno, mira, últimamente, vámonos para adentro porque hay que ir a buscar el hoyo, vos. ¡Ay! Lo buscará vos, mamajita, porque yo ya sé dónde está. ¡Ah, no, hombre! Si eso todo El Salvador lo sabe, ¿o? ¡Ay, se me trabó! ¡Uy, don Chalillo! ¿Cómo que va a desenterrar un muerto? Pues fíjate de que no. Lo que ando viendo a ver si desentierras una botija. Porque esta tumba dicen que es de viejo de pisto y aparte de eso, dicen que esta gente acostumbraba a enterrar todas las joyas allí al pie de la tumba, fíjate. ¡Ah! O sea que la va a desenterrar de la tierra, pues. ¡Cabal! ¡Oh! Pues solo que tenga trasero de ventosa, porque si no, ¿cómo va a destapar ahí, pues? Bueno, mira, animala, deja de estar hablando tanta babosada y retírate, porque este puerto ya está apartado para mí. Mire, según las leyes, es prohibido hacer las necesidades en vías públicas. Bueno, eso últimamente es cosa que a vos no te importa y por favor, retírate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Manché los pantalones, ya me hice! ¡Uy, don Chalillo! ¡Como que se le reventaron los empaques del cigüeñal! ¡Cállate, mi mala mejor! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Los hombres de la funeraria lo tiran el cuerpo, vinieron aquí, se fueron al chorizo. Ni siquiera creen que uno ve escarbario y no lo va a jampar, mira. Tranquilízate, Chepito, tranquilízate, hijito. Mira, ella, que ya todo se va a arreglar. Sí, mira, yo sé realmente, Chepe, yo te voy a decir una cosa, va. A mí me preocupa tu vida hoy en el futuro. Yo sé que sos un hombre cabal, va, que vos seguís hacia adelante. Pero, Chepe, levántate, hijo, que no puedes estar hablando como que estoy hablando a la zurra de los anates en el cielo. Sí, ya sé que es tu nana, pero también, hombre, mira, Chepe, yo sé que vos sos un hombre que va a salir adelante. Yo sé que sos un poco bruto, pero mira, mi mamá bien decía aquel dicho que decía, todo burro puede jalar cualquier carreta, Chepe. Sea que sea, que yo creo que vas a salir adelante. No, lo que pasa es que no sé cómo voy a hacer hoy que voy a quedar solo y que estoy solo, pues. Pues sí, mira, pero es ella que yo consiento que quizás lo que tenés que hacer vos es conseguirte, pues quizás una mujer, una ya para casarte, para entrar a matrimonio, porque se anda a amarte, a mancebarte, pues, va. Pero mira, ¿y cómo diablos va a mantener una mujer, hombre? Bueno, según me han contado, como que no maneja mucho pisto, ¿va? No, sí, tengo uno de mis ahorritos por ahí. Ah, mira, ve, qué buena la costumbre del ahorro. ¿Y en el banco los tenemos? No, por ahí, así escondido. Ah, está bueno, eso está bueno. Mira, sí está bueno, me gusta siempre que sea ahorrativo. Mira, ¿y por qué es que no ha venido esta gente que venían en la buseta? Pues ya que los otros que veníamos a pie, ya que es día hoy que venimos y esta gente que no han pasado de acá, a ver dónde estamos. No, lo que pasa es que no han atravesado en el bulevar y ya van a venir. Ay, que mira, esas trapazones ahí en el bulevar son jodidas, pues. Perra, ay, sí, hombre, ¿y qué hacemos? Bueno, mira, ¿sabes qué, Chepe? Y lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que si esta gente no viene, hombre, que va a empezar a echar tufo tu nana, pues. ¿Sabes qué, Chepe? Porque es que para que te tranquilices un rato mientras viene la gente, para que hagamos la esperita, yo ahí traigo unas tres hamburguesas bigas y traje seis pitas de vegetales. Yo sé que a vos no te gusta comer carne. Sí, no, me gusta la entonces, carne. Entonces ya tengo unas de esas pitas bigas con quesito, salsita deliciosa, mira, para que te calmes mientras pasas la angongoja y mientras vienen los demás. Así venite, no te preocupes, mira. Chepe, te voy a decir, vos has sido casi un hijo para los otros, pero ni tanto un hijo, va, pero el sobrino, así es que los otros, en cuanto podamos, te vamos a ayudar, pues, o sea, no necesitas, ¿cómo se llama?, darnos pistas ni nada. Ahora, si vos querés ayudarlos con algo, pues, que devolvernos lo que los otros te demos como prestado, pues,
No sería mala idea que lo podíamos aceptar, va. Si querés, pues vamos a ver si ya vino toda la gente. Tal vez quisieras tú decir algunas palabras en el velorio de después, pues, ya en el funeral de tu mamá. Sí, vamos. Sí, alguna babosada, pues, cuando ella tuvo su primer perro, cuando le vino el primer periodo, cuando conoció a tu tata, ella que la dejó, y todos esos chuches que ella. Sí, sí, que... pésame a toda la gente. Mamá, que... pues, vamos, 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 sí, ay, pobrecito. Anda, anda. Ay, sí, Chepe. Pero no, yo ya te dije, Chepe. Nosotros vamos a ser tus albaceas, nosotros vamos a ayudarte en todo lo que podamos. No te preocupes, ella que la vida sí es cruel, pero es ella que ya tu mamita ya va a estar enterrada, así que no te preocupes. Ya me resigné ya. Pues sí, sí, es resignación. Mire, le cayó la... Ay, va. Ay, mira, ay, ya se la voy a pegar. Ay, 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 la suela de cuál es. Pues, ay, de este. Ay, todas nuestras. Bueno, quiero decir unas palabras. Ay, sí, cómo no. Creo que ya no hay tiempo, ya va a oscurecer. Ya no podemos esperar a las personas que vienen en el bus. Estoy infinitamente agradecido a todos ustedes. Yo sé que mi mamá está en algún rinconcito del cielo. Y yo sé que ella se lo va a agradecer, pues. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Yo sé de que ustedes fueron las personas más cercanas a ella. Creo que es momento de decir la verdad de unos rumores, de unos chambres que decía la gente de mi mamá. Decían que ella y yo íbamos a ser millonarios con un billete de lotería y yo me alegré al oír eso, pero no, son mentiras. Yo busqué en su cuarto, ropa interior y no hay nada, pues nada, todo en la calle. O sea que no hayas tenido... No hallaste ningún billete de lotería. No existe. ¿Y cómo así vos? Y mirá, la narusa esta ha dicho que vos te ibas a hacer millonario, ¿ves? No, pues sí, pero es que ustedes no me terminaron de dejar de hablar y se vinieron corriendo, pues yo les iba a decir lo que acaba de decir Chepe. O sea, pero mira qué gente más chambrosa, Anacleto. Es que vos sabes cómo es esta gente, te echo. Bueno, ya no hay tiempo, vamos a traer las palas. Ay, ayuda, sí, para la pala. ¡Josefina! ¿Pero y qué significa esto que estabas haciendo ahí, animala? Es que lo que pasa es que el chalillo me serió, sí, ¿qué? ¡Cómo! Con razón, animala. Quiere decir que este calzón es tuyo. ¡Uf! Así es que el gran tufo ha podrido y echándole la culpa a la Nicha. ¡Ay, no! ¿Pero y dónde está mi mamá? ¿El cuerpo de la niña Nicha dónde está? Es que mira, cálmense, pues. Lo que pasa es que yo lo llevé allá a unos cubos de basura que estaban por allá. Sí, sí. Pero mira, el cubo de la basura ya rato se lo llevaron a los camiones. ¡Te vaya!